escalera del sótano. Muy buenos días, como cada jueves a estas horas, llegamos los chicos de la escalera del sótano, los vecinos de misterio, y vamos a hablar en esta ocasión sobre grandes conspiraciones de la historia que, si no se hubieran producido así, a lo mejor hubieran podido cambiar el rumbo de muchos acontecimientos. Recibid un saludo muy cordial de Jorge Moreno, que está en el control de sonido, y de Estela Landrove, que os va a estar acompañando, si vosotros queréis, en este viaje apasionante por el mundo de las conspiraciones. Un saludo muy cordial de Estela Landrove, que os va a estar acompañando el día durante media hora. Hechas las presentaciones oportunas, avanzado el contenido de nuestra media de radio, comenzamos. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, escríbenos a laescaleradelsotano@yahoo.es o déjanos un mensaje en el 91-436-6716. Desde la existencia de Jesús hasta el asesinato de Marilyn Monroe son apasionantes historias, en algunos casos incluso conspiraciones, que Santiago Camacho ha recogido en un libro titulado 20 grandes conspiraciones de la historia, editado por La Esfera de los Libros. Si hojeamos sus páginas, descubriremos que Adolf Hitler era un auténtico fanático de los temas relacionados con el ocultismo y con el misterio. Tan fanático que en alguna ocasión de su vida, por una espada o por una empuñadura, llegó a perder incluso el juicio. Pero descubriremos más cosas. ¿Realmente quién era Jack el Destripador? ¿O han existido los controladores del pensamiento? ¿Se ha pretendido controlar el pensamiento de las personas unos años atrás? Todo eso lo vamos a conocer con Santiago Camacho, el autor de este libro, 20 grandes conspiraciones de la historia, que ya tenemos aquí. Santiago, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Estela? Muy bien. Vosotros ya le conoceréis, estuvo con nosotros hablándonos sobre la Atlántida, este programa que tanto os ha gustado, y también estuvo hablándonos sobre la Orden Templaria. Y ahora le tenemos para que nos cuente, ha querido acercarse hasta nuestros estudios, para que nos cuente y nos avance esas 20 grandes conspiraciones de la historia, que no vamos a poder tocar todas, Santiago, porque son muchas y muy, muy interesantes todas. Y nos vamos a centrar en tres o cuatro, según vayamos de tiempo. Pero yo creo que la que más llama la atención, la pregunta que siempre nos hemos hecho es, ¿somos capaces de controlar el pensamiento? ¿Se ha intentado controlar el pensamiento de nosotros desde las altas esferas gubernamentales, Santiago? Pues, aunque parezca algo propio de un planteamiento de ciencia ficción, realmente la respuesta sería sí. El control de la mente humana ha sido uno de los grandes retos, de las grandes ambiciones, sobre todo de los servicios de inteligencia de todo el mundo. Para ellos, controlar la mente de las personas tenía infinitas utilidades, desde crear agentes secretos que ni siquiera ellos mismos supieran que lo son, con lo cual, ante la eventualidad de ser capturados o de ser interrogados, pues no podían revelar ninguna información, hasta generar lo que se ha denominado asesinos programados, personas con la misión de matar a alguien, pero que ellos mismos también no son conscientes de esa misión hasta que llega un determinado momento. Y para ello, agencias como la CIA, por ejemplo, se han valido de todo tipo de experimentaciones. Todo ello lo englobaron durante toda la época de la Guerra Fría en un proyecto secreto que actualmente conocemos gracias a la desclasificación de determinados documentos, que ellos denominaban MKUltra. MKUltra era un proyecto de investigación amplísimo en el que se gastaron muchos millones de dólares, en el que emplearon a eminencias dentro de los campos de la neurología, de la psicología, de la psiquiatría, de todo el mundo, y cuya misión era precisamente esa, a través de medios mecánicos, de medios químicos, de la hipnosis,
pues llegar a, en algún momento o de alguna forma a controlar la mente del ser humano. Ese MKUltra que acabó con la vida de muchísimas personas que concluyeron sus días al final de forma involuntaria, porque ellos no lo sabían, suicidándose debido a los controles que se habían establecido en su mente, no sabemos si a través de la hipnosis, y lo que sí jugó un papel también muy importante fue ese LSD, que fue descubierto casi por casualidad. Sí, porque aparte de aparte digamos de lo poco ético que podrían ser estas investigaciones, los métodos además que utilizaban eran ya rayanos en la película de terror. Pensemos que efectivamente el LSD, un potente alucinógeno que, como muy bien dices, se descubre casi por casualidad en la década de los años 20 en Suiza por el doctor Albert Hofmann, este potente alucinógeno ellos pensaban que podía ser utilizado para esta misión de controlar la mente humana. Y se les ocurrían ideas tan peregrinas como, por ejemplo, hay un memorándum interno de la CIA que es digno de cualquier obra de ficción, en el cual se plantea ni más ni menos que contaminar el ponche de Navidad de los empleados de la propia CIA con unas dosis de LSD y a ver qué pasaba, ¿no? Para probar, efectivamente. Hasta tal punto llegaban estas cosas que efectivamente no respetaban ni a los suyos propios. Ese era el caso de por ejemplo, el doctor Olson, que era pues una de las grandes eminencias en algo que estaba tristemente muy de moda, que es la guerra química y bacteriológica, en la década de los años 50 y 60 de los Estados Unidos, y que tras una en una reunión social después de una serie de experimentos en una instalación secreta, un agente de la CIA, en una copa de martini, le introduce una dosis de LSD. Claro, este hombre vuelve a su casa conduciendo y de repente empieza a hacer unas alucinaciones tremendas en las cuales los coches que se cruzan en su camino pues empiezan a cobrar la apariencia de monstruos absolutamente horripilantes, y él no sabe lo que le está pasando. Él empieza a pensar que, por lo que pensaríamos, coincide en su situación, que se ha vuelto loco, que realmente acaba de perder el juicio. Eso le induce a una depresión tremenda, y justo cuando los que están controlando de alguna manera el experimento pues están planeando pues internarle en una clínica hasta estabilizarle un poco, pues este hombre se escapa, se va a Nueva York, se coge una habitación en el piso 12 de un lujoso hotel de Manhattan, y desde allí se arroja al vacío. Lo peor de esto es que la familia no sabe realmente lo que le ha sucedido a su padre, a su esposo, hasta 11 años después, en que, precisamente por esa desclasificación automática de documentos secretos, el presidente Gerald Ford se aproxima a esa familia y le cuenta realmente lo que ha sucedido, y te puedes imaginar pues el estupor de esta gente, ¿no? Lógico. Pero unos documentos, los de MKUltra, que también muchos de ellos se vieron afectados por un incendio, si no recordáis, fueron destruidos para que no trascendiera a la sociedad americana. Esto era un secreto, pues casi mejor guardado, se me va a permitir que la policía, que la fórmula de la Coca-Cola. Sí, y de hecho el tal incendio fue realmente provocado, es decir, el senador Ted Kennedy, crea una comisión para estudiar precisamente estos casos, después de infinidad de denuncias por parte de soldados que durante la guerra de Vietnam fueron también drogados con determinadas sustancias, denuncias por parte de localidades enteras cuyos depósitos de agua fueron contaminados con LSD para comprobar los resultados, pues comprobar si eso afectaba, por ejemplo, al absentismo laboral, a la violencia doméstica, a la delincuencia, etcétera, etcétera. Pues bien, cuando a requerimiento del Senado de los Estados Unidos el responsable del proyecto de MKUltra, el doctor Sidney Gottlieb, es requerido y se le requieren todos sus papeles, este ya hace algo que aparte de inmoral es absolutamente ilegal y podría haberle costado pues muchos años de cárcel, que no solamente negarse a facilitar esos documentos sino destruirlos, con lo cual lo que actualmente tenemos de MKUltra es muy poquito. Tenemos testimonios personales de víctimas de todos estos experimentos, a cual más increíble. Tenemos documentos suficientes como para efectivamente testificar la existencia del proyecto y su propósito,
Y lo que se han perdido por desgracia son los detalles, que es justo lo que no quería revelar la CIA. Es decir, qué es, en concreto, qué experimentos se llevaron a cabo, qué resultados tuvieron y qué aplicaciones prácticas les han dado. Eso, por desgracia, todavía lo tenemos de alguna manera sujeto a la especulación. ¿Y no existe ningún documento que a lo mejor pueda ser desclasificado de aquí a unos cuantos años, Santiago, que nos pueda desvelar algunas claves de esto que tú nos estás comentando? Es probable que sí, porque el Acta de Libertad de Información Norteamericana es una legislación muy enrevesada, según la cual efectivamente los documentos secretos pasado un determinado número de años pierden esa condición de secreto. Lo que pasa es que no la pierden automáticamente, sino que son sometidos al criterio de una comisión que evalúa el documento y decide si se desclasifica entero, si se censura, porque la inmensa mayoría de estos documentos cuando llegan al poder de los investigadores tienen considerables áreas tachadas con un rotulador negro inmenso, la censura, y que se supone que son las áreas que todavía son sensibles a la seguridad nacional, bien porque mencionan a personas todavía vivas, bien porque mencionen a proyectos que todavía están en vigor, etcétera, etcétera. O directamente se puede decidir no desclasificarlos todavía, como por ejemplo ha pasado con muchísimos documentos relacionados con el asesinato del presidente Kennedy. Entonces realmente lo que se puede guardar todavía en las bóvedas de la CIA es un misterio. Y posiblemente nos dé en las próximas dos o tres décadas pues recibamos alguna sorpresa no precisamente agradable sobre los experimentos que se llevaron a cabo en aquella época. Estamos analizando una de las 20 conspiraciones, grandes conspiraciones de la historia que Santiago ha recogido en este libro, publicado por La Esfera de los Libros. Santiago, yo creo que tendríamos que dedicarle un programa a cada una de las 20 conspiraciones porque recoges, porque es cada una cual más interesante. Estamos reteniéndonos un poco más en este control del pensamiento, porque incluso en aquella época, los años 50 y 60, en la época estadounidense, llegaron a, no sabemos si crear, pero por lo menos estaban teniéndolo en proyecto, esa máquina para leer el pensamiento. Sí, efectivamente. Además, hay una cuestión que es que ahí decidieron porque tenían que los rusos se les adelantasen, porque la Unión Soviética también estaba haciendo sus pinitos en esos temas. Realmente, ¿quiénes fueron los primeros en empezar a investigar con esto? Quizás sea la pregunta de qué fue antes el huevo o la gallina, ¿no? Pero ¿fueron entre los americanos, los rusos o a la par? Pues incluso podríamos retroceder más atrás. Probablemente los pioneros de esto serían los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, que efectivamente empezaron a evaluar las aplicaciones prácticas de determinadas drogas a la hora de interrogar a sujetos pues que estaban muy reacios a facilitar la información que tenían. Luego, durante la Guerra de Corea, los norteamericanos se llevaron una desagradable sorpresa al descubrir que muchos de los prisioneros suyos que volvían de esa guerra, volvían de Corea, volvían raros, con unas ideas raras en la cabeza, incluso defendiendo al enemigo, cosas muy muy extrañas. Indagando sobre lo que les había pasado, descubrieron que los chinos habían desarrollado una técnica que luego sería muy célebre su nombre, que es el lavado de cerebro. Habían desarrollado la técnica del lavado de cerebro y eso les hizo pensar que bueno, que se estaban quedando atrás con respecto al bloque comunista en determinadas técnicas y que bueno, tenían que espabilarse un poquito. De ahí que inicien el proyecto de MK Ultra. Y bueno, efectivamente, entre muchas cosas, una de las ambiciones que tenían era crear una máquina que pudiera leer el pensamiento. Eso no era en absoluto tan descabellado como parece. De hecho, todos sabemos pues, que existe una máquina que es el encefalograma, que es el encefalógrafo que nos puede hacer un gráfico de nuestras ondas cerebrales. Lo que hicieron fue hacer un mapa intentando descubrir qué ondas cerebrales correspondían a cada emoción, a cada pensamiento, etcétera, etcétera. A rasgos muy generales, lógicamente. Pues a ver, esta persona está enfadada, esta persona tiene miedo, esta persona tiene... pues cualquier tipo de emoción. Exactamente. Lo terrible de este asunto es que, claro, llegaron a una conclusión también. Dado que esas ondas que emite el cerebro son ondas, pues, igual que las ondas de radio, son ondas electromagnéticas que por el propio funcionamiento eléctrico del cerebro se generan, llegaron a la conclusión de que si esto se corresponde con determinadas emociones, si nosotros inducimos esas ondas dentro del cerebro, también inducimos otras emociones. Exactamente.
Y eso fue otra parte de ese proyecto, que sería el control de la mente o del pensamiento a través de medios físicos, a través de medios mecánicos. Se utilizaron para ello, se empezó por la estimulación directa a través de electrodos, de implantes. En esos experimentos tuvo participación pues incluso alguna eminencia de nuestro país, como el doctor José Delgado, que estuvo trabajando en Estados Unidos en proyectos secretos durante muchísimo tiempo. Y luego más tarde la cosa se fue sofisticando y descubrieron que a través de radiaciones de microondas el cerebro podía de alguna manera pues resonar como un diapasón por simpatía de las ondas, y efectivamente si se emitían con esas microondas determinadas frecuencias encefalográficas que correspondiesen a determinadas emociones, pues se podían hacer cosas tan interesantes a nivel militar, por ejemplo, como irradiar un campo de batalla con radiaciones de miedo, por ejemplo, para anular la moral de los tropas enemigas. Es curiosísimo, porque estamos hablando de esto como si se tratara de una cosa de los años 60, que ya nunca más se supo, pero realmente, Santiago, ¿qué pasó con MK Ultra? ¿Y en qué momento, en tu opinión, nos encontramos ahora? Porque yo estoy convencida de que esto no se ha dejado como una idea descabellada, sino que vais a saber si no están trabajando ya con nosotros a través de cualquier invento para controlarnos nuestros pensamientos o nuestras sensaciones, nuestras emociones. Pues completamente de acuerdo. Mira, hace poco saltaba a los teletipos la noticia de que un equipo de investigadores en Suiza había conseguido inducir imágenes, inducir determinados pensamientos, precisamente por un sistema muy parecido al que te comentaba antes en sujetos. Incluso en tiempos, de recordar a los oyentes, cuando nuestro propio servicio secreto se vio implicado en una extraña trama de secuestrar vagabundos para experimentar con ellos determinadas cosas. No creo que mientras existan los servicios secretos como tales en todos los países, se renuncie al empleo de unas técnicas que para ellos, lógicamente, insisto, aislando las consideraciones éticas, para ellos serían de tremenda utilidad. De hecho, cuando se descubrió la existencia de MKUltra, MKUltra dejó de existir oficialmente. El problema es que en Estados Unidos y en la comunidad de inteligencia de este país, realmente las cosas no desaparecen, sino que cambian de nombre. Luego pasó a ser el proyecto Pandora, que fue el que estudiaba precisamente esas radiaciones de microondas con utilización militar. Y luego infinidad de proyectos top secret que posiblemente hasta que pasen esos años que dicta la ley no podamos saber ni siquiera ni su nombre ni su existencia. Probablemente en el 2043 estemos hablando de que en el año 2003 se estaban produciendo unas técnicas u otras de control de pensamiento. Eso sí, todos, no sé si me estoy poniendo demasiado cruel, si todos no nos vemos envueltos en una especie de 1984, ese libro que, bueno, también era una forma de controlar nuestro pensamiento y nuestras acciones, ¿no? Sí, la verdad es que el... Pues a mí ese libro me dio un miedo terrible, porque me di cuenta de que no era una situación tan descabellada, ¿eh? No era una situación descabellada, y de hecho, en aquella época se encontraban en una dicotomía que era la de un 1984 o una sociedad de estilo, un mundo feliz, que yo creo que es más en la que estamos. Es decir, posiblemente ahora mismo se nos controle más por lo que serían refuerzos positivos, a través del placer, a través del hedonismo, que a través de la represión, que generalmente un régimen muy represivo en algún punto, por muy eficaz que sea, termina generando una rebeldía. Mientras que en una sociedad en la que, bueno, pues todo va bien, hay pan y circo para todo el mundo, etcétera, etcétera, pues en realidad son muy pocos los descontentos, o muy pocos los que sean conscientes de que hay algo realmente contra lo que rebelarse. Bueno, vamos a zanjar el tema del MK Ultra, aunque nos quedaría muchísimas cosas por contar, pero a mí me parece también muy interesante un capítulo que tú dedicas en tu libro, Santiago, a Adolf Hitler y esos gustos que él tenía por lo esotérico, porque era un auténtico, no sé si llamarlo gurú o experto, porque se devoraba de jovencito los volúmenes de asuntos relacionados con estos temas. En vez de ser el Quijote, que se leía libros de caballerías, pues este hombre le daba por leer ese tipo de cosas. Pues sí, la verdad es que todos, yo creo que cuando hemos llegado a esa parte de la historia, siempre hemos sentido un poco de estupefacción. Es decir, bueno, pero ¿cómo es posible
el que por aquel entonces era casi sin duda el país más civilizado de Europa, con una cultura impresionante, con una tradición de filósofos, de músicos, de literatos absolutamente increíble, caiga en esa espiral de irracionalidad absoluta, en ese régimen totalmente surrealista. Es decir, yo creo que ahora mismo, para una persona joven que no haya vivido ni de lejos pues ese tipo de planteamientos, cuando lo leen los libros de historia le tiene que parecer algo, bueno, esto es propio de una novela realmente. Pues una parte que siempre se escapa es precisamente que sin determinadas creencias esotéricas, sin determinadas influencias de creencias en cosas tan absolutamente impresionantes en este contexto, como sería la magia negra, como sería el esoterismo, la mitología nórdica, etcétera, etcétera, pues el Tercer Reich no sería lo que es. Hitler efectivamente era un gran aficionado a estos temas, pero el partido nazi estaba además soportado por una serie de sociedades secretas que llevaban actuando pues desde hacía casi dos siglos en Alemania. Es decir, no es flor de un día, no es una cosa que surja de la noche a la mañana, cuyas creencias neopaganas, mitológicas y esotéricas pretendían precisamente recuperar lo que ellos denominaban, lo que ellos pretendían que era el sustrato más profundo de la cultura alemana, que es el sustrato incluso anterior a la romanización, anterior a la cristianización, es decir, cuando esas tribus hermanas pues tenían sus propias creencias, su propia religión, etcétera, etcétera. Y realmente esas sociedades secretas no pararon hasta tomar el poder a través del Partido Nacional Socialista y desatar la catástrofe de todo tipo que fue tanto su régimen como luego la guerra que desencadenó. ¿De qué manera pudieron influir en Hitler estos gustos por esa magia negra, por ese esoterismo, por esas creencias medievales? ¿De qué manera pudo influirle a la hora de gobernar su país? Mucho. Bueno, gobernar. Sí, no, de mandar en su país. O de gobernar. Pero mucho. Pensemos, por ejemplo, que cosas como el propio curso de la guerra, él las decidía con una fe inquebrantable en sus poderes místicos. Por ejemplo, hay un cuando sus generales le increparon y dijeron, bueno, es que estamos mandando a una serie de divisiones a Rusia sin equipamiento de invierno. Pues, ni corto ni perezoso, del invierno me encargo yo. O sea, estaba convencido de que poseía incluso la capacidad de retener durante unos meses el invierno ruso y con ello favorecer su ofensiva. Pero, por ejemplo, tal vez donde mejor se vea esto sea en la institución más terrible del régimen nazi, que se fueron las SS. Las SS era una orden de caballería al estilo antiguo, con sus uniformes, con sus ritos, con sus tradiciones. Por ejemplo, hasta el punto de que para ser miembro de esas SS había que hacer declaración de apostasía, esto es, renegar del cristianismo para, digámoslo así, abrazar las creencias esotéricas de la orden. No solamente eso, sino que además todos sus íntimos, como podía ser Heinrich Himmler, el jefe de las SS, o el misterioso Rudolf Hess, que nadie sabe por qué hizo aquello de no desertar, sino de viajar a Inglaterra, no se sabe muy bien con qué propósito, pues eran también miembros de la misma escuela. Se reunían por las noches en concilios extraños en los que se celebraban ceremonias de las que ha trascendido muy poco, excepto por algunos lugares ceremoniales que quedaron en la parte no controlada por en Nuremberg, concretamente la parte no controlada por los rusos, ya que si bien se sometió a Alemania a un proceso de desnazificación muy intenso en ambas partes, realmente los rusos en su parte de Alemania entraron y arrasaron absolutamente con todo, lo cual es comprensible, dado que tuvieron inmensas pérdidas ellos durante la guerra, sobre todo en vidas humanas, pero para los historiadores ha sido una catástrofe porque perdieron pues muchísimos elementos para comprender aquella época. Oye, cuéntanos qué le pasó a Hitler con esa... ¿Era una punta de lanza? Era una punta de lanza. Yo te decía que era una espada, pero no era una punta de lanza, que ahí marcó muchísimo hasta que llegó al poder en Alemania. Era, de hecho, hay investigadores que centran ahí su origen en el interés por lo esotérico y lo paranormal. Era la lanza de Longinos. La lanza de Longinos es la lanza con la que se atravesó el costado de Cristo en su momento,
Y bueno, que según la leyenda tiene todo tipo de poderes. Es un objeto que, independientemente de su identificación con el cristianismo, no pertenecía al tesoro del Templo de Salomón, y su historia además ha estado muy vinculada al de las grandes monarquías europeas. Se cree que incluso el emperador Constantino la tuvieron varios emperadores alemanes, etcétera, etcétera. Y esa lanza estaba en el Museo del Hofburg de Viena, en el Museo Imperial, y él, cuando no era nadie, cuando era apenas un pintorcillo de acuarelas que sobrevivía de alguna manera en las calles, pues la vio. Y en su propio libro, en el Mein Kampf, en Mi lucha, dice que en ese momento tuvo una visión, y que esa visión cambió su vida. Él se vio empuñando la lanza, él se vio dirigiendo los destinos del país, en una época en que estaba pues tan alejado de eso como cualquiera de nosotros ahora mismo, de ser presidente del gobierno, y persiguiendo ese sueño, al final lo consiguió. Lo curioso es, fíjate, hasta qué punto llegan las cosas, que él tenía esa lanza guardada en una bóveda acorazada en Nuremberg, en la capital espiritual del nazismo. Lo curioso es que en el preciso instante, pues un minuto antes, un minuto después, en que esa bóveda fue descubierta y la lanza cayó en poder de las tropas norteamericanas, fue precisamente cuando Hitler se suicidó. Tal vez, a lo mejor, eso lo apunto en el libro, porque es una de esas cuestiones de justicia poética a veces, ¿no? Desde luego. Tal vez él tenía razón de alguna manera, y su destino sí estaba ligado al de la lanza. A mí me llama muchísimo la atención este apasionamiento que él tenía por esto, este mundo del ocultismo, por este mundo que en algunas ocasiones yo creo que llegó a perder realmente el juicio por seguir su tradición germánica de hace un montón de siglos y de un montón de años, y siempre se rodeaba, como tú bien has dicho, además de la CSS, de personas que controlan, que tuviesen muchísimo control sobre la literatura medieval, sobre todo ello de temas relacionados con el ocultismo, ¿no? Me parece muy curioso que alguien tan rudo y tan firme en sus creencias realmente lo creyera de esas magias negras y zarandajas de este estilo, ¿no? Pues sí, además, una cosa curiosa es que las películas de Indiana Jones tienen un sustrato real. Realmente mandó expediciones para buscar el Arca de la Alianza, y realmente mandó expediciones para encontrar el Santo Grial. Una de las cosas más curiosas es que varias de esas expediciones las organizó hacia España, donde estaba convencido de que en nuestro país estaba esa copa, ese Santo Grial, concretamente buscando en dos sitios muy muy concretos. Buscó en Valencia, y buscó, y además sobre ese viaje hay un gran misterio, y quedan pocos supervivientes dentro del monasterio que atestiguan qué es lo que pasó allí. Buscó en el monasterio de Montserrat, y concretamente era en Montserrat, en el sitio donde ellos pensaban que podía ser custodiada ese Santo Grial. Siempre se ha dicho que está, a ver, uno que tú ya habías comentado, siempre se ha dicho que está encerrado en la Catedral de Valencia, ¿verdad? Sí, de hecho, efectivamente ahí fue uno de los primeros sitios donde indagaron, y bueno, pues la verdad es que mandaron expediciones a todos los sitios posibles. Buscaron el Arca de la Alianza en Etiopía, que se cree que allí hay es uno de los sitios donde puede estar oculta. Incluso mandó expediciones a sitios tan remotos como el Tíbet o la Argentina. En el Tíbet pretendía encontrar, por ejemplo, a los superiores desconocidos, a esos míticos sabios que de alguna manera controlarían el mundo, según algunas creencias esotéricas. Y en Argentina buscaba un objeto de poder que era el Chiriwinki. El Chiriwinki era un bastón de piedra venerado por las tribus precolombinas de aquellas zonas, y que según la leyenda, pues también poseía poderes místicos. Realmente organizó una batida de buscaba también manuscritos sobre alquimia, por ejemplo. Hasta el punto llegó que efectivamente había una especie de departamento ministerial dedicado al ocultismo, la ANERVE, que era pues una oficina muy importante dentro de la CSS, y cuya misión, por alucinante que nos parezca, dentro de lo que es un órgano oficial, era dedicarse a el estudio de las ciencias ocultas y recopilar toda esta serie de objetos. ¿Existe alguna documentación al respecto de lo que se consiguió o lo que se encontró? No, de hecho, parece ser que donde tuvo más éxito fue efectivamente con la lanza del destino, que cuando se anexionó a Austria, pues fue pero directo hacia el Museo Imperial. Se quedó allí, se dice que se quedó incluso 48 horas
a solas con la lanza antes de empaquetarla y mandarla a Nuremberg, a ese centro espiritual del partido nazi. Y sobre otro tipo de encuentros, pues realmente no sabemos nada. De momento. Bueno, cosas como esta, además de si Marilyn Monroe se suicidó o fue asesinada, o por ejemplo si el Kennedy fue asesinado o fue una conspiración, o también la cosa más asesinato, pero es el asesinato de Carrero Blanco, o qué pasó realmente el 11 de septiembre de hace prácticamente un par de años, las vais a poder leer en este 20 grandes conspiraciones de la historia, el último libro de Santiago Camacho, que ya os decía yo antes que tendríamos que dedicarle un programa a cada una de las 20 conspiraciones, porque es que hemos comentado solamente dos del libro, y yo quería haber comentado más, pero bueno, el tiempo se nos está acabando. No quiero que te marche, Santiago, tengo que hacerte una pregunta, que a lo mejor no se trata de ninguna conspiración, pero yo lo he pensado muchas veces. ¿La muerte de la princesa Diana de Gales pudo ser una conspiración? Pues el padre de Dobby Alfayero está convencido de ello y está dedicando buena parte de su fortuna a ponerlo al descubierto. Es muy, muy, muy extraño muchas de las circunstancias que se dieron. Y desde luego, si fue una conspiración, fue magníficamente ejecutada. Todo el mundo sabe que, o dentro de la comunidad de inteligencia se sabe, que los servicios secretos británicos, concretamente, para determinadas cosas son verdaderos artistas, mucho más allá incluso de la CIA. Y se habló de posiblemente pues un conductor drogado, un explosivo plástico en la rótula de dirección del coche. Era algo más allá de lo que estaba dispuesto a tolerar la monarquía británica que la princesa Diana emparentase al heredero de la corona, al hijo de la princesa Diana, con un padrastro y posiblemente con algún hermanastro, ya que se rumorea que estaba embarazada en el momento de morir. De origen musulmán. Aquello ya para el rancio abolengo de la Casa Real Británica era más de lo que estaría dispuesto a tolerar, y suficiente, aunque nos pueda parecer grotesco, como para justificar una acción de este tipo. Tendrán que pasar unos cuantos años, Santiago, para que a lo mejor en tu próximo libro va a haber otro próximo libro sobre conspiraciones, porque no hay personas que se tienen que haber quedado muchos en el tintero, ¿no? Material hay de sobra, lo que pasa es que tampoco quiero aburrir, ¿no? Ya está de la copia de... A lo mejor damos una pausa de dos libros o así, sobre, pues también para desintoxicarnos un poco todos, y luego pues hacemos la sociedad 20 que nos hemos dejado el tintero. Seguro que tienes 20 o más. Un libro fenomenalmente documentado en el cual hay muchísimas referencias a páginas web, lo que te permite pues consultar esa información inmediatamente, porque hay muchos manuales, muchos libros que ya no están disponibles, pero las páginas web todavía sí que las podemos consultar. Santiago, enhorabuena por este último trabajo tuyo. Sigue trabajando en esta línea y, de nuevo, muchísimas gracias por haberte venido esta mañana a compartir con nosotros estas tus conspiracioncitas. Ha sido un placer y contar conmigo lo que hay. Pues nosotros ya nos marchamos, tenemos que irnos porque hemos consumido nuestro tiempo y volvemos a estar con vosotros el próximo jueves a la misma hora. Un saludo muy cordial de Raúl Hernando y de Esther Abandrome. Esa misión hasta que llega un determinado momento. Y para ello, agencias como la CIA, por ejemplo, se han valido de todo tipo de experimentaciones. Todo ello lo englobaron durante toda la época de la Guerra Fría en un proyecto secreto que actualmente conocemos gracias a la desclasificación de determinados documentos, que ellos denominaban MKUltra. MKUltra era un proyecto de investigación amplísimo en el que se gastaron muchos millones de dólares
en el que emplearon a eminencias dentro de los campos de la neurología, de la psicología, de la psiquiatría, de todo el mundo, y cuya misión era precisamente esa, a través de medios mecánicos, de medios químicos, de la hipnosis, pues llegar en algún momento o de alguna forma a controlar la mente del ser humano. Ese MK-Ultra que acabó con la vida de muchísimas personas que concluyeron sus días al final de forma involuntaria, porque ellos no lo sabían, suicidándose debido a los controles que les habían establecido en su mente, lo sabemos a través de la hipnosis. Tras las presentaciones oportunas, avanzado el contenido de nuestra media de radio, comenzamos. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, escríbenos a laescaleradelsotano@yahoo.es o déjanos un mensaje en el 91-436-6716. Desde la existencia de Jesús hasta el asesinato de Marilyn Monroe, son apasionantes historias, en algunos casos incluso conspiraciones, que Santiago Camacho ha recogido en un libro titulado 20 grandes conspiraciones de la historia, editado por La Esfera de los Libros. Si hojeamos sus páginas, descubriremos que Adolf Hitler era un auténtico fanático de los temas relacionados con el ocultismo y con el misterio. Tan fanático que en alguna ocasión de su vida, por una espada o por una empuñadura, llegó a perder incluso el juicio. Pero descubriremos más cosas. ¿Realmente quién era Jack el Destripador? ¿O han existido los controladores del pensamiento? ¿Se ha pretendido controlar el pensamiento de las personas unos años atrás? Todo eso lo vamos a conocer con Santiago Camacho, el autor de este libro, 20 grandes conspiraciones de la historia, que ya tenemos aquí. Santiago, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Estela? Muy bien. Vosotros ya le conoceréis, estuvo con nosotros hablándonos sobre la Atlántida, este programa que tanto os ha gustado, y también estuvo hablándonos sobre la Orden Templaria. Y ahora le tenemos para que nos cuente, ha querido acercarse hasta nuestros estudios, para que nos cuente y nos avance esas 20 grandes conspiraciones de la historia, que no vamos a poder tocar todas, Santiago, porque son muchas y muy, muy interesantes todas, y nos vamos a centrar en... La escalera del sótano. Muy buenos días, como cada jueves a estas horas, llegamos los chicos de la escalera del sótano, nos vestimos de misterio y vamos a hablar en esta ocasión sobre grandes conspiraciones de la historia que si no se hubieran producido así, a lo mejor hubieran podido cambiar el rumbo de muchos acontecimientos. Recibid un saludo muy cordial de Jorge Moreno, que está en el control de sonido, y de Estela Landrove, que os va a estar acompañando, si vosotros queréis, en este viaje apasionante por el mundo de las conspiraciones. Un saludo muy cordial de Estela Landrove, que os va a estar acompañando el día durante media hora. Hecha tres o cuatro, según vayamos de tiempo. Pero yo creo que la que más llama la atención, la pregunta que siempre nos hemos hecho es, ¿somos capaces de controlar el pensamiento? ¿Se ha intentado controlar el pensamiento de nosotros desde las altas esferas gubernamentales, Santiago? Pues, aunque parezca algo propio de un planteamiento de ciencia ficción, realmente la respuesta sería sí. El control de la mente humana ha sido uno de los grandes retos, de las grandes ambiciones, sobre todo de los servicios de inteligencia de todo el mundo. Para ellos, controlar la mente de las personas tenía infinitas utilidades, desde crear agentes secretos que ni siquiera ellos mismos supieran que lo son, con lo cual, ante la eventualidad de ser capturados o de ser interrogados, pues no podían revelar ninguna información, hasta generar lo que se ha denominado asesinos programados, personas con la misión
de matar a alguien, pero que ellos mismos también son, no son conscientes.